un anillo de platita. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo. El día de hoy vamos a explorar una zona de un lugar que me dijeron que hay un pueblo abandonado que está encima de un cerro, y lo busqué por internet y se ve bastante, bastante interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir para allá, vamos a pasar por unos caminos reales y pues a ver qué tal. Ahorita por la carretera está tapizada de ¿cómo se llama? De saltamontes, aunque ya no es temporada, ya se está secando todo, pero pues hay un montón en la carretera. Vamos a apachurrarlos. Entonces síganme, vamos a ver qué tal está. Yo creo que se va a poner muy bueno el video y pues deseenme mucha suerte. Vamos a empezar. Un saludo a todos y que tengan un excelente día. Vamos. Bueno, ahorita me encontré un vaquero y me dijo que había que subir por aquí. Aquí hay como un callejón, arriba de estas piedras, y como un kilómetro más o menos se encontraban esas ruinas. Este es un pueblo antiguo abandonado, y lo que me agrada es que al parecer esto es un camino real antiguo. Me imagino que el lugar debe ser por mediados de 1800, no sé, pero creo que va a estar interesante. Entonces, pues vamos a empezar a caminar y voy a detectar en el camino a ver si nos sale pura basura. Bueno, desde aquí, desde la cima, una hermosa postal. Ahorita está un poco seco, ¿va? No está verde, pero aún así es una chulada de lugar. El camino de piedra, bastante antiguo. En mi detector, voy a usar el día de hoy un programa que le copié al compañero de Panama Detector, de su canal de YouTube. Síganlo, por favor. Tiene pocos videos, pero cuando menos tiene buenas pruebas, está empezando. Y le estoy copiando dos programas, que uno es Campo 1, que para él es el que usa más. Entonces lo voy a probar y a ver qué tal me funciona a mí. Tenemos una primera señal. 93. Corcholata. Bueno, está la corcholatita. ¿Qué dejamos? Bueno, primer señal, mala señal.
montón de piedras, que probablemente haber sido unas paredes. Hay todas amontonadas. Aquí hay una señal. 66, 68. Vamos a escarbarlo. Hay que aprendernos de nuevo toda la configuración, los sonidos y demás. Ya salió. Ahí botó. Ópale. Achis. Qué interesante pieza. Parece como un broche. No tiene ninguna seña en particular. Pero miren de este lado. Está ese fierrito. No sé qué sea. No tengo la más mínima idea, amigos. A lo mejor de algún mueblecito. Es de cobre. Definitivamente no sé qué sea. Ustedes ayúdenme, échenme la mano si saben. Si tienen alguna idea loca de qué puede ser, déjenme ahí un mensajito. Que investigar, pero está bonito, ¿no? Curiosa la forma. Excelente. Tenemos otra señal. Con esas piedras movemos. Tantos. Ya lo vi, es un casquillo 30-30. Ahí está, ya está percudido. Entonces, eso indica que le dispararon para allá, quién sabe a dónde. Muy bien. ...50-54... ahí merengues. Vamos. Bien, ahí está en su terroncito un casquillo de 22, una pistolita. Andan conejeando por aquí. Bueno, no lo llevamos. Llevamos, no sé si es un lienzo o un corralito, como unos 70-75. Ahí agarró bonito, 73 fijo. Acérquelo luego y luego. Ah, miren, un pedacito de armónica. Bueno, están saliendo cositas, entonces probablemente sí hubo alguien habitando por aquí. Y todavía no llegamos al lugar que buscamos, ¿eh? Bueno, definitivamente un lienzo no es. Es una montaña de piedra, entonces
aquí debe haber sido un cuartito y por allá otro, otros dos. Este ha sido el más grande, porque sí, yo creo que le va a pegar los 2 metros de piedra, toda tumbada. Lo raro es que no se ve nada, nada de barro tirado. Pero en fin, vamos a seguir. Miren, ya los nopales pelones. Aquel sí tiene tunas, pero ya no están buenas. Ni modo. La temporada de tunas acabó. Pero comimos muchas, que están deliciosas. Seguimos. Bueno, antes de seguir, está haciendo mucho calor. Echar unos traguitos de agua. Y quiero mandar unos saludos de una vez para seguir nuestro camino hasta el pueblo este que al parecer está abandonado, que creo que ya estoy cerca. Bueno, entonces primeramente quiero mandarle un saludo a mi amigo del canal de Detección Maulina. Este es un canal de YouTube, de buscadores también. Búsquenlo, síganlo, están interesantes y bastante divertidos. Un saludo, amigo, a la familia Lara de parte de Damián Ábalos. Un abrazote. A mi amigo Mark Detecta también, síganlo por favor. A Brian Olmedo Palillo, un abrazote, amigo. A Adrián Arévalo también, un abrazote. A mi amigo Álvarez Detector, compañero, saludos, a ver ya cuándo salimos. No pudimos el otro día por lo que ya les comenté del incidente en la carretera. Él está en una zona un poco brava. Entonces cuídate mucho, colega, y pues nos vamos a ver pronto, ya verás. Y a mi amiga Teresa Vega Sanz de Florida, que siempre nos escribe, ya se quiere venir a detectar con nosotros. Te mando un abrazote, pero bueno, ya hay que ir a visitar Florida y ahí me dices dónde nos vamos, a la playa o qué sé yo. Pero bueno, muchas gracias a todos, un saludo y pues nosotros otro par de traguitos y vamos a continuar. Me parece que ya estamos muy próximos, pero vean, luego se ve donde hay vaquitas y donde no hay. Y aquí definitivamente no pasan, está lleno de hierba. Entonces, ...79, 82, lugares con hierba hay que extremar cuidados cuando caminamos. Yo botando otro casquillo 30-30. Bueno, pues seguimos. ...86 fijo, amigos. Fijo, fijo. Veamos esta nueva configuración, ¿qué será? Duro como la piedra. Ahí cerca, lo bueno es que no está muy profundo. Ay, 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 ay. Ah, salió una moneda, amigos. Eso. En muy buen estado, un centavo monograma del 48. No es una moneda tan antigua, pero está en perfecto estado, está súper bonita y ya con su patinita de color medio verde. Está más con pura agüita y queda limpia. Genial. Bien, amigos, ya estoy llegando a las primeras casas. Pues, es que hay muchísima hierba. Así que iba a estar más peloncito. Ahí, esta es la primera casa. Lo que pasa es que están como, son como camellones, corrales. Allá al fondo hay otra casa. Todas son de piedra, como de cantera. Grandes. Está súper, súper interesante. Más de lo que creía. Pero a lo mejor no va a ser posible visitar todo, porque vean, es que
La hierba está súper alta y adentro está todavía más alta. Entonces, también es un riesgo estar caminando en pura hierba alta. Pero bueno, vamos a ver si paso. Si no, le damos un vuelo al dron para ver cómo aparece, qué es lo que nos faltaría. Y pues si no se puede, pues para regresar después. Porque vean, por todos lados hay hierba alta. Y por aquí parece que no meten ganado, entonces creo que no vale la pena arriesgarse del todo. Entonces bueno, pero vamos a ver qué podemos. Bueno, ¿qué creen que pasó? Ay, ya la vieron. Hija de su madre, ya sabía yo. Ahí está la mendiga. ¿Qué haces eso? Ay, la saco de ahí. Ya no me muerdas más. Ah. Ahí está. Una roja que me volvió a morder. Últimamente no le caigo bien a estas condenadas. Ah, su mecha. Fue la misma pierna, pero de ahora en la parte de atrás. Si no saben a qué les refiero, ahí les dejo del lado izquierdo arriba el video donde me pica la otra hormiga. Hija de su madre. Bueno, y se me olvidó comprar unas antisépticos. Ahí que me dijeron que comprara ahí unos mensajes. Ya lo voy a hacer. Pero bueno, ya, dejamos de ser chillones y continuemos. ...33 fijo. Ah, miren, estaba tirada nada más. Otro centavito monograma. Joles, amigos, llevo un poquito tiempo y ya salieron dos. Del 40 y... No, del 14. 1914. Ustedes ya los conocen bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Imagínense cuando esto esté peloncito. Uf. Es una bala. Una bala y aquí está lleno de hormigas. Miren, mejor me alejo porque les caigo mal. Bueno, ahí es como, era como una entrada para las casas. Y aquí a mi izquierda hay otra. Se alcanzan a ver las paredes. Voy a acercarme a ver si se puede observar algo. Bueno, miren, ahí nos taparon esa puerta. Vamos a pasar por acá. Ya llegamos a una de las paredes muy grandes que todavía están en aquí completita. Los techos probablemente, seguramente ya están tumbados. Pero miren, esto tiene más de 150 años, fácil. Y al parecer todas las de los alrededores son así. Esto nada más es la orillita de donde estamos pasando, porque no he encontrado cómo saltarme, porque está allá peor de hierba. Peor.
Está bien, bien interesante. ¿Ustedes qué creen? Creo que va a ser una corcholatita. Hijo de su madre, no más. Duro, duro, duro. Bueno, nomás. Miren, quiebro. Y ahí va saliendo el barrito. Toda la zona debe estar buena. ¿Por qué? ¿Por qué está tan enyerbado? De modo. Vamos a darle duro. Nomás la parte de arriba es la que está fellona. Sigue saliendo más y más barro. Seguramente todo por aquí va a estar igual. ¿Qué creen que es, amigos? Ay, justo madre me espiné. Uy, ay, 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 ay. Ya no me recargo, el nopal. Un anillo de platita. Vean esto, amigos. Salió casi limpio. Ay, no más, qué chulada. Es de un cinto. Qué chistoso. Nunca me había salido algo así. Y con su hebillita y demás. No está tan delgado. Quién sabe si es antiguo. Pero sí está padre. Vean esos. Ese es como unas hojitas. Y lo de arriba, quién sabe. Está súper, súper bonito. Excelente. Está algo pesadito. Qué bueno. Está padrísimo. Nada más con agüita también y pelas. No hay que hacerle más. No se alcanza a distinguir. 9.25 en ningún lado. A lo mejor es más antiguito de lo que creo. Un poquito bombachillo de ahí. Está padrísimo. Excelente, me dio sueño de no tan padre como de corcholata. Chihuahua, voy a tener que aventarme todos los hoyos que suenen así. Bien. No corras, compadre, no te voy a hacer nada. No más, qué bonita. Esos colores que le llaman la ¿cómo se llaman? Araña de jardín. Estas no hacen nada. Y sirven mucho porque comen muchos insectos, sobre todo zancudos. Entonces, cuando vean estas, no las maten. Si no las quieren en su casa, métanla en un botecito y llévanla al campo y ahí déjenla. Hacen mucho, mucho buen servicio las pequeñuelas. Ahí al fondo está ese árbol. Hay otras ruinas. Aquí. No suena tan mal. Hijo de su madre. Ahí está, más o menos. Dios. Ahora nos salió pedazo de lata.
yo creo que es aluminio, por eso no, algo fuertecito. Bueno, no sé, ahora sí será una corcholata o será algo bueno, porque así estaba con el anillo. Ah, no, miren, este sí, no, una lata vieja, no, es que por el tamaño las marca bien, pero bueno, está bien, porque si estuviera así, estado lleno de moneditas y lo dejas, ni hablar. Estoy diciendo que no había vaquitas y hay varias. Sí, no nos asusten, pues pónganse a comer. Ay, les asustaron. Y eran muchitas. Pareció el lugar desde el aire, está buenísimo, ¿verdad? Pero como se ve, toda esa área está atascada de hierba, árboles, arbustos, como que, si vieron, está delimitado, están como las casas, hay una casa muy grande en medio, y todo alrededor, saliendo de eso, como vieron, hay vaquitas, no está tan enhierbado, pero justo donde están las casas, sí está súper lleno de hierba. Entonces, espero regresar como para principios de año, a ver si de pura suerte ya está peloncillo. No creo, ¿eh? Pero bueno, o cuando menos alrededores donde sí se le podría dar, donde creo que también pudo haber circulado gente. Y pero de mientras, pues vamos a darle un ratito más ya para regresarnos. Estamos un poquillo lejos y quiero llegar de día a donde nos estamos quedando. Entonces, bueno, vamos a seguir. Todo bueno el día, algunas piezas interesantes y bueno, entonces a ver si hay alguna otra sorpresa. A lo mejor otro
casquillo 30-30. Siento que me los estaba dando hace rato. Sí, miren, ahí botó el pequeñuelo. Este ya le dieron en la torre. Otro más. Y uno más. Ya van varios. Este sonó de... Vamos a ver. Esto parece que estaba enfermito. Efectivamente, miren. Oh, no, tampoco es lata. Patentado. Achis. Una lámina. Pues de lo que haya sido, ya le di en la torre. Pero bueno, no, creo que no tiene nada. Quién sabe qué haya sido. Esperemos. Miren, me metí por el lado donde circulan unas vaquitas. No, está imposible. Está imposible darle ahí. Es como una selva. Y las casas están padrísimas todas, completas, con sus traves en las puertas. Y pues véanlo. Vacas, no vacas. Vacas, no vacas. Ni hablar. Oh. 84 fijo. No se mueve. Ah, salió botando la pequeñuela. Ahí está, compañeros. Una monedita. Miren, nada más. Una bonita cuartilla. Y se nota todo. 1862. Estado Libre Federal de Zacatecas. Es que hay de dos tipos de monedas. Estado Libre Federal y otro que es que... Ay, no me acuerdo, pero... Este lado tenemos el angelito, miren. Ahí se alcanza a distinguir bastante, bastante bien. Súper bien. Una cuartilla de Zacatecas. Y a pesar que dije que no me iba a meter porque había mucha hierba, se encontró un caminito, miren. Por aquí pasan vaquitas y demás. Entonces estoy justo en medio de todo el borlote. Pero vamos una pasadita, una media horita y ya nos vamos. Soy como niño chiquito con las ruinas, divertido. Lástima que vine solo en esta ocasión y por lo mismo me tengo que regresar antes. Amigos, mira, pues madre, la raizota que se me atravesó, la piedrota, y ahí está. Ay, Dios mío, ya se me perdió. Como les decía, bueno, mis amigos, ahí al lado de esas hormiguitas que me van a atacar si me dejo. Bien, bien complicado sacarlo. Debe ser de cobre. Segundo anillito.
está más aterrado. Y sí, esto definitivamente es de cobre. Igual hay que limpiarlo, parece estar listo, pero a veces dan sorpresillas. Súper bien. El sol ya está, empieza a bajar. Yo he regresado al camino real. Ya voy de vuelta al vehículo. Salieron cositas. Me faltó tiempo y faltó estuviera más peloncito el lugar, pero al parecer a varios lugares de adentro de las casas sí llegan las vacas, entonces vamos a esperar unos mesecillos para regresar. Estuvo muy bien, muy entretenido. Espero que les haya gustado el video, amigos, pero es tiempo de retirarnos en esta ocasión. Muchas gracias por verlos, muchas gracias por sus likes, por sus mensajes, por compartir los videos, por apoyarme. Si no se han suscrito, háganlo, amigos. Vienen videos muy buenos, nuevas aventuras. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Yo de mientras camino para regresar al vehículo. Hasta luego.